los más pobres, a los más descalzos, a los que tienen más años de haber laborado y de cumplir, a ellos los están quitando y están dejando aquí en esta asamblea a personas que incluso no vienen ni a laborar, que vienen una vez o dos veces a la semana, pero esas personas ahí las están protegiendo porque son cercanos a la administración, a las fracciones que están ahora administrando. Tengo 25 años de trabajar aquí en la Asamblea Legislativa. Ahora me llamaron para terminar mi contrato y me están ofreciendo una cantidad que ni siquiera está de acuerdo con el tiempo y todo lo que yo les he entregado aquí a la Asamblea. Entonces yo lo que les estoy pidiendo, o sea, que se pongan la mano en la conciencia y que nos den el tiempo que nos merecemos por la antigüedad que tenemos. Yo quiero que revisen mi expediente y vean que si yo tengo alguna falta, que me la hagan saber, porque yo hasta ahorita nunca he dejado de venir. Siempre he trabajado y no es justo que ni siquiera le dan a uno. O sea, el por qué lo han denunciado, o sea, por qué lo han... Una causa justificable. Ajá, una causa, o sea, ellos no saben, solamente dicen que han cambiado las personas, o sea, los jefes, la administración, entonces ellos dicen que eso es, con lo único no le dan a uno ni siquiera nada. Nada de justificación. Queremos denunciar esta mañana los despidos masivos que continúan en esta Asamblea Legislativa por parte del presidente Castro y de la nueva Junta Directiva. Hoy este día se le han notificado a varios trabajadores su despido y no les están dando la indemnización que corresponde, violentándoles ese derecho, ¿verdad? Incluso no permiten que la gente pueda tener los documentos, no le están notificando la carta de despido, solo le están diciendo que está despedido. Sabemos y habían listado de la policía y de los vigilantes que andaban alrededor de mil nombres en una lista. Entonces sí quiere decir que posiblemente quitaron esa cantidad. El problema de eso es que han quitado dentro de esos trabajadores a trabajadores que han cumplido por años, que han hecho su trabajo presentándose a sus trabajos, cumpliendo esas funciones. Hoy, el día viernes, gente que está incluso, están quitando gente que está por contrato por ley de salario, violentándole ese derecho también a los trabajadores. Eso no puede ser y al parecer hay aproximadamente entre 100 a 150 trabajadores que estarían despidiendo a partir del día viernes. Hoy creo que el pueblo salvadoreño les dio el poder para que administraran, hicieran las cosas bien, pero lo que están haciendo es lo contrario. Quizá les voy a hacer así concreto, ni todos los gobiernos pasados que esta administración ha dicho que eran lo peor, ni todos esos juntos hicieron lo que hoy esta administración está haciendo con los derechos de los trabajadores.